Buenas tardes, camaradas, amigos y amiga, cómplices todos y todas de este precioso proyecto que un año más se expresa en esta fiesta, un espacio para el debate, para la reflexión, para compartir, para deliberar, y hoy tenemos la suerte de, en este espacio de la fiesta del Partido Comunista de España, contar con esta mesa para reflexionar sobre la convergencia para la revolución democrática hacia el proceso constituyente. Voy a presentar a las personas que van a intervenir, voy a hacer una pequeña introducción de lo que a mí me parece que puede ser el guión de lo que nuestros intervinientes, las personas que nos acompañan en esta mesa, van a explicarnos. Y animaros también a que permanezcáis aquí para que luego podamos estar aquí con fuerza para el mitin del Partido Comunista de España. Últimamente se habla mucho de la izquierda y de la derecha. Y hubo un 11 de septiembre, que no fue aquel en el que mataron a Allende en aquel incruento golpe de Estado, ni el que se cayeron las Torres Gemelas, ni el que celebra la diada. Hubo un 11 de septiembre de 1789, donde se sometía en la Asamblea Nacional Constituyente. Un 11 de septiembre, decía, de 1789, donde la Asamblea Nacional Constituyente en Francia se votaba si el rey podía tener derecho a veto sobre la legislación de la Asamblea, y unos se pusieron a la izquierda y otros se pusieron a la derecha. Y desde entonces estamos en eso. Estamos en ver si apoyamos los cambios, si nos juntamos con el pueblo, si somos pueblo, si estamos en el conflicto o si apostamos por la continuidad, por la restauración. Somos comunistas porque sabemos que hablar de trabajo libre es un oxímoron. Somos comunistas porque sabemos que hablar de capitalismo ético es un oxímoron. Somos comunistas porque sabemos que el capitalismo tiene un carácter proclive a las crisis y que los poderosos la utilizan para restaurar y consolidar el poder de los suyos, ¿no? Y sabemos, y somos comunistas, porque sabemos que esta crisis que estamos viviendo, importantísima, está siendo utilizada sobre todo para disciplinar al trabajo. Han alentado el crecimiento del desempleo, de un enorme ejército de reserva para poder precarizar nuestras condiciones de trabajo y de vida. Están acumulando por desposesión, como dice David Harvey, haciendo que aquellos servicios públicos que no estaban en la esfera de lo mercantil ahora sí lo estén. Y somos comunistas porque sabemos que la lucha de clases existe, pero que también sabemos que no se expresa nunca en términos puros. Y que precisamente de esas impurezas, como decía Carlos Marx, es donde tenemos la oportunidad de la victoria mediante las alianzas. Y de esto es de lo que queremos hablar. Porque hablar de convergencia sin hablar desde un punto de vista de izquierdas, desde un punto de vista comunista, desde un punto de vista marxista, tenemos que hablar, para empezar, de la convergencia de aquellos sectores de clase y de aquellas alianzas que en torno a sectores de clase tenemos que realizar, no solamente para ganar, sino para vencer. Sabemos que podemos superar el aislamiento de los hombres y mujeres de la clase trabajadora, que no se reconocen unos en otros y que, sin embargo, sabemos que con la conciencia de clase podemos avanzar mediante la organización. Afrontamos unas elecciones municipales, y son unas elecciones municipales apasionantes en un momento histórico en España. Y lo repetimos mucho y no nos vamos a cansar de repetirlo. Hubo unas elecciones municipales el 12 de abril de 1931, y en aquellas elecciones municipales conseguimos impulsar otro proyecto de país, el mayor proyecto modernizador que se haya producido en la historia de España. Y el conflicto se expresó en términos de clase. La oligarquía poderosa, utilizando la violencia hasta donde haya sido necesario, incluso provocando una guerra civil, y la clase trabajadora, el pueblo trabajador y aquellos sectores de clase con los que nos aliamos, en aquellos frentes populares que tenemos que ser capaces de tener también hoy la inteligencia como comunistas de saber aunar
porque siempre lo hemos hecho. La historia del Partido Comunista de España y la historia de su política de alianzas. Y lo vamos a hacer hablando de izquierda y de derecha. Lo vamos a hacer hablando de sentido común, pero no para interpretarlo y decir lo que la gente quiere oír, sino para ser capaces desde nuestra actividad diaria de cambiar el sentido común del pueblo trabajador en España y poder avanzar hacia una conciencia de clase que nos permita construir ese otro país con muchos y con muchas. Por lo tanto, en la fiesta del Partido Comunista de España, en este momento de encuentro, volvemos a reivindicar la centralidad de la clase trabajadora, la centralidad del pueblo trabajador a la hora de construir otro país. Venimos de muy lejos, vamos mucho más lejos. No son momentos de incertidumbre, sino de seguridad. De seguridad en nuestro proyecto de clase y de seguridad en lo que queremos construir. Y para hablar de esto, de las próximas elecciones municipales, de este proceso de convergencia, tenemos hoy en la mesa a cuatro dirigentes comunistas con experiencias vitales y organizativas distintas, pero que convergen en el discurso, en la propuesta y en la alternativa. En primer lugar, intervendrá Yolanda Díaz, que nos puede contar perfectamente cómo se articulan convergencias como la que se ha producido en Galicia. Es una experiencia muy interesante y que seguro que nos hablará de ella. A continuación, hablará Alberto Garzón. Lo conocéis perfectamente y también nos trasladará su visión de cuál es la posibilidad de construir esa alternativa y esa convergencia. A continuación, lo hará Anabel, la secretaria general de la Unión de Juventudes Comunistas de España. Una organización que, sin duda, en el conflicto y en la lucha en los últimos años está demostrando qué es eso de la convergencia en el conflicto concreto y en la construcción de la alternativa, en todos los sectores y en todos los sitios donde hay conflicto y donde se está luchando, en la educación pública, en la universidad, en el mundo del trabajo, los jóvenes trabajadores, los jóvenes precarios. Y nos puede trasladar su experiencia tan enriquecedora. Y, finalmente, cerrará nuestro coordinador general, Cayo Lara, que como el coordinador general pues nos dirá lo que le dé la gana decirnos. Muchas gracias por venir, buena fiesta. Yolanda tiene la palabra. Boas tardes, un saludo fraterno desde Galicia y un saludo fraterno para el mundo. Es un placer estar hoy con vosotros. Es un placer porque nos quieren pobres, porque nos quieren siervos, porque, camaradas, un fantasma recorre Europa, pero ahora mismo ese fantasma tiene el rostro del hambre, de la pobreza, de la miseria, de los desahucios, de la precariedad, de eso que queremos hoy combatir. Y eso que queremos combatir nos hace pensar, compañeros y compañeras, que estamos auténticamente en tiempos de excepción. Cuando decimos que estamos en tiempos de excepción, decimos algo tan grave como que hay una suspensión de derechos, como que están gobernando aquellos que no se presentan a las elecciones, como que están gobernando las multinacionales, como que son ellos y ellas, esas grandes multinacionales criminales, las que todos los días planifican cuál es nuestro destino, porque son esos organismos criminales, el Fondo Monetario Internacional, la OMC, el Banco Central Europeo y muchos otros y otras, las que todos los días toman decisiones contra la mayoría social. Por eso estamos en tiempos de excepción, porque no hay democracia, porque ese gran constructo que fue la ilusión democrática fue un auténtico señuelo, fue nuestra gran trampa y ahora, amigos y amigas, tenemos que combatirlo. Y tenemos que combatirlo desde la certeza de que lo hemos hecho bien, desde la certeza de que en las tesis de nuestra décima asamblea hemos acertado. En la décima asamblea nos preguntábamos, ¿son tiempos de restauración o son
tiempos de ruptura. Nuestro debate político dijo alto y claro, son tiempos de ruptura, son tiempos de ganar la batalla, son tiempos de luchar contra esos sinvergüenzas que nos están robando la vida, las casas y nos están empobreciendo. Y además dijimos, es posible hacerlo. Dijimos, es posible hacerlo. Dijimos también en el año 2010 que teníamos que iniciar un proceso constituyente, que el tiempo era del pueblo, que la unidad popular está grabada en nuestra sangre, es nuestra, camaradas. Hemos hecho esto desde que nacimos. Luchamos en defensa de la unidad popular, luchamos en defensa de la mayoría social, de los trabajadores y de las trabajadoras. Pero lejos de ese proceso constituyente, lo cierto, amigos y amigas, es que estamos en presencia de lo que algunos llaman un proceso destituyente, o lo que es lo mismo, son los poderes fácticos, es la oligarquía financiera la que está dirigiendo este proceso constituyente contra la mayoría social. Este proceso constituyente dirigido por la oligarquía financiera se produjo en nuestro Estado de manera muy visible con la contrarreforma del artículo 135.3 de nuestra Constitución. Ese artículo que dice alto y claro que aunque una administración pública tenga superávit, ese superávit tiene que ser empleado para pagar una deuda que, amigos y amigas, no hemos contraído nosotros. Ese superávit fiscal que serviría para hacer escuelas públicas. Para hacer centros de día, para hacer centros de mayores, para que las mujeres podamos tener derecho a la vida en condiciones de igualdad. Ese artículo que nos conduce al hambre, ese fue el rostro visible, pero no solo ese artículo, amigos y amigas, camaradas. Todos los días Montoro está dictando normas que deconstituyen, demuelen el pacto de la Constitución. Son ellos los que rompen con la cultura y con el pacto de la Constitución del 78. Han dado un golpe de Estado contra los pactos del 78. El Real Decreto 16-2012, ese que por primera vez nos dice en nuestro Estado que la sanidad ya no es para todos y todas, sino que la sanidad está sujeta a un contrato de aseguramiento que excluye o que coloca en una condición desigual a los inmigrantes, a las inmigrantes, a los desempleados, a las desempleadas, es un golpe de Estado a nuestra Constitución. La ley BERT, esa ley segregadora, racista, sexista y reaccionaria, es un golpe de Estado a nuestra Constitución. Pero fijaos, la contrarreforma de la administración local, ese refuerzo a las diputaciones provinciales, es también un golpe de muerte al texto pactado en el año 78. Son ellos, los oligarcas, los que no votaron la Constitución, los Aznares y compañía, los que están acabando con esos pactos de la Constitución. Compañeros y compañeras, es por eso que más que nunca podemos decir que estamos a final de un régimen, de ese régimen de la transición política, pero también de ese régimen posguerras mundiales, de ese posfordismo que ya no existe ni en nuestro país ni en el conjunto de Europa. Y sobre todo no existe porque desde la globalización, desde la mundialización, que no nos engañen, no hay soberanía, no somos soberanos, no somos soberanos cuando tenemos comprometido más del 99% del PIB en una deuda pública que no es nuestra, no es nuestra, no podemos hacer nada, compañeros y compañeras, desde ese aspecto. No hay democracia cuando estamos endeudados, no hay democracia
camaradas, cuando nos encontramos en una Europa, como algunos autores y algunas autoras denominan, una Europa caníbal. La gran trampa, el pacto de la transición, se coloca en esa Unión Europea que muy hábilmente nuestra organización Izquierda Unida, con Julio Anguita a la cabeza, supo denunciar en los acuerdos de Maastricht. Aquello era el neoliberalismo. Y supimos tener altura de miras, aunque nos costó mucho, y supimos decir que esa Europa no era la nuestra. Esta Europa que ahora nos convierte en un protectorado alemán. Eso es lo que somos nosotros, que no nos hagan trampas. Y las distintas burguesías, la burguesía española, la burguesía vasca y la burguesía catalana, utilizan a la señora Merkel para atacar a la clase trabajadora y para demoler los derechos sociales que teníamos conquistados. No nos hagamos trampas. No es solo Angela Merkel, es la estrategia que está siguiendo el capital, porque no queremos una Europa del norte y una Europa del sur, y una Europa del norte en la que ya hay rostros del sur, una Europa acreedora y una Europa deudora, en la que, por desgracia, ya tienen decidido que nuestro Estado va a jugar el rol de ser los camareros, las camareras, los limpiadores y las limpiadoras, imprescindible, camaradas, para caminar, pero no definitivos para el modelo social que precisamos. Nosotros también queremos investigar, también queremos ser pioneros en cuestiones que aporten valor añadido a nuestra economía. Queremos tener jóvenes, hombres y mujeres como tenemos, que no tengan que exiliarse por razones económicas. Queremos tener investigadores e investigadoras que no cobren 500 euros al mes, como está pasando en nuestro país, como estamos viviendo todos los días. Por tanto, amigos y amigas, han dado un golpe de Estado y van a por todas. Y ante esta coyuntura, como han dado un golpe de Estado y como van a por todas, y como hemos visto que tenemos razón, que es cierto que nuestra tesis había atinado y acertado, no nos queda más remedio que tener altura de miras, tener inteligencia, generosidad y hacer lo que siempre hemos hecho. Es el tiempo de la unidad popular. Es el tiempo de acertar en el proceso constituyente. Y es el tiempo del proceso constituyente en el que, de manera muy clara, lo estamos viendo tras las elecciones europeas, somos conscientes por primera vez, como decía Mariscal, desde el año 31, somos conscientes, camaradas, de que podemos ganar y debemos ganar esta batalla, porque no queremos el gobierno, queremos el poder, porque es posible, porque el régimen se tambalea, pero ahora necesitamos empujar el régimen para que definitivamente caiga, para acabar democráticamente con ellos. Y acabar con ellos, porque además de la barbarie en la que nos han sometido, gozan de una enorme falta de legitimidad. Yo provengo del derecho, sé muy bien lo que es la legitimidad y la legalidad. Este gobierno será legal, igual que el gobierno de mi país, de Galicia, pero son ilegítimos, porque un gobierno que vulnera todos los días los derechos humanos, un gobierno que permite que haya niños y niñas que pasen hambre, un gobierno que echa a las gentes de sus casas, que los desahucia, es un gobierno ilegítima. Y por tanto, ante gobiernos ilegítimos, camaradas, no nos queda más remedio que derrocarlos democráticamente. Y para eso tenemos que concitar alianzas. Yo creo que la clave de las alianzas es acertar en quién es el sujeto constituyente. Nuestros aliados en este contexto deben de ser aquellos y aquellas que no están por la estabilidad del régimen, sino que están por derrocar el régimen. Y en eso debemos de andar, en derrocar y caminar con todos aquellos y aquellas que quieren derrocar el régimen. Nosotros y nosotras en Galicia tenemos una experiencia hermosa.
que valió la pena. Una experiencia difícil era aliarnos con aquellos que durante toda la democracia nunca nos habíamos mirado. Aliarnos entre los federalistas, los nacionalistas y los independentistas. Y lo hemos conseguido. Hemos puesto en común un programa de mínimos para combatir la barbarie. Pero, camaradas, esto ahora no es suficiente. AGE ahora ya ha dado un paso más. Somos conscientes de que la suma de siglas ya no sirve. Somos conscientes de que para caminar, para ganar, necesitamos concitar la unidad popular. Necesitamos darle el protagonismo al pueblo, a la ciudadanía. Y por eso, como la ciudadanía está sedienta de participación, como la ciudadanía está sedienta de participación, estamos trabajando en esto que nosotros llamamos las mareas ciudadanas, la globalidad de las luchas de la gente del común. Y queremos además que las elecciones municipales sean republicanas, no solo en el sentido de forma de Estado, sino en el sentido cívico de la res pública, de que la gente, los ciudadanos y las ciudadanas, tenemos que formar parte de las decisiones públicas todos los días. Y por eso queremos jugar un rol distinto, en el que los partidos, las organizaciones políticas, los sindicatos, los movimientos sociales, somos imprescindibles, pero imprescindibles sabiendo que solos no podemos y que nuestro papel en este momento histórico, que es una auténtica oportunidad, es, sin lugar a dudas, acertar, tener audacia y darle el protagonismo a la unidad popular, a nuestras gentes, a la gente del común, a la mayoría social, que, insisto, son gentes que parecían que estaban hartas de la política, pero no es cierto, como nos están demostrando. Están hartas del bipartidismo rampante, de la corrupción, de ese bipartidismo que es la forma de gobierno en el que mandan los que no se presentan a las elecciones. Por tanto, camaradas, podemos y debemos tener altura de miras, tenemos que ser generosos, tenemos que dar un paso más y, sobre todo, tenemos que acertar para partir de las elecciones de mayo, sin lugar a dudas, las siguientes ya definitivamente derroquen a este régimen que nos conduce al hambre y a la miseria. Y es posible, tenemos que empezar a trabajar un programa de unidad popular con escasos puntos, pero con centralidad democrática. Un programa en el que además seamos capaces de transmitir que es posible arrancar el proceso constituyente, que es posible que tengamos una nueva norma constitucional, una nueva norma constitucional como la de la República, que en primer lugar digamos no a la OTAN, que queremos paz, no queremos OTAN, queremos solucionar los problemas de manera pacífica. En segundo lugar, un texto constituyente que incorpore todos los derechos económicos que hoy nos privan. La economía tiene que estar al servicio de la gente y no al revés, como está aconteciendo en estos días. En tercer lugar, tenemos que incorporar cláusulas de garantía que puedan ser ejercidas ante los tribunales. Es decir, que ese artículo 47, ese artículo 35 de nuestra Constitución, podamos exigirlo en los tribunales. Tengo derecho a una vivienda digna, tengo derecho a un puesto de trabajo digno, tengo derecho a una renta básica para que pueda vivir todos los días. Pues esto pueda ser ejercitable ante los tribunales. Pero también que incorporemos medidas de democracia participativa en nuestro texto constitucional, porque es posible y necesario, porque la gente lo quiere y lo está pidiendo, porque queremos no solamente reformar las ILPs, sino que nuestros referéndums sean no solo consultivos, sino efectivamente de carácter vinculante. Y además, compañeros y compañeras, queremos revocatorios, que los cargos públicos, como yo, que soy diputada, no solamente rindamos cuentas cuando nos dé la gana, sino que un grupo de electores y de electoras nos puedan y deban pedir cuentas cuando lo deseen.
Queremos también un texto constitucional que incorpore los nuevos derechos. Entre los nuevos derechos, los derechos culturales, los derechos tecnológicos. Galicia es un país en el que más de un tercio de la población no tiene acceso a banda ancha. Eso es tanto como privar a nuestra gente del acceso a la cultura. No hay democracia cuando un ser humano no puede acceder a la cultura. También tiene que ser incorporado, perdón, al texto constitucional. Y finalmente, compañeros y compañeras, tenemos que solventar el problema territorial. Y el problema territorial hay que solventarlo incorporando el derecho de autodeterminación de los pueblos en ese texto constituyente. Tenemos que hacerlo ya. Y termino ya. Benjamin escribió un texto en el 31 que denunciaba la melancolía de la izquierda. Él en ese texto justamente lo que criticaba era esa izquierda que estaba permanentemente discutiendo, afincada en la complacencia o bien afincada en el fatalismo. Yo no quiero esta izquierda, me pasa como Benjamin. Quiero una izquierda valiente, audaz, combativa, que esté a la altura de los retos. Quiero que le transmitamos a nuestros camaradas, a algunos que están y nuestras camaradas que están en las cunetas, que ahora mismo, camaradas, podemos ganar. Y solo podemos ganar con generosidad, con altura de miras y, sin lugar a dudas, concitando la unidad popular. Vayamos a ella. Salud y República. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Yo creo que es evidente con la exposición tan brillante de Yolanda, porque Yolanda y su intervención es un ejemplo extraordinario de por qué tenemos que estar orgullosos de ser parte del Partido Comunista y de Izquierda Unida, por esa brillantez a la hora de leer el momento político y por esa claridad de idea a la hora de exponer las soluciones y las tareas que nosotros enfrentamos para poder cambiar esta situación. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí, por compartir estos momentos de debate colectivo en el marco tan festivo como puede ser una fiesta de estas características y en un momento en el que nos encontramos tan importante, de tanta envergadura. Sin duda, estamos en un contexto en el que se está mercantilizando la política hasta niveles que eran inimaginables. Se mercantiliza la política hasta el punto de que acabamos siendo parte, sin querer, como sociedad, de la lectura puramente electoral de la situación económica. Al final, acabamos aceptando la visión de la política como una visión de la bolsa y de los mercados financieros. Vamos a las encuestas como el que va a mirar a la bolsa cuál es la cotización de las diferentes organizaciones y ver cuál es el precio relativo de las diferentes organizaciones. Y creo, pienso, que esto es un error gravísimo porque a nosotros no nos puede simplemente preocupar las cuestiones puramente electorales, sino lo que verdaderamente nos debe preocupar, porque es lo que verdaderamente tiene una incidencia en las elecciones posteriormente, es el fenómeno social que ocurre detrás, que ocurre siempre antes de cualquier elecciones. Y vimos una crisis económica brutal que ha cambiado nuestra concepción del mundo como sociedad. Se ha producido lo que Yolanda decía, una ruptura en el imaginario, una ruptura ideológica, y que nosotros queremos que además prosiga con una ruptura democrática hacia un nuevo modelo de sociedad, hacia un nuevo modelo de democracia. Un modelo de democracia donde se ejerza la soberanía popular, que es una de las demandas clásicas de la tradición de la izquierda, de la tradición del socialismo, de la tradición comunista. La soberanía popular, ejercer nuestro derecho a decidir todo lo que nos afecta en nuestra vida cotidiana y colectiva en cualquier ámbito de la política. Por lo tanto, que todo espacio público, que todo espacio político sea democrático. Por supuesto, eso implica naturalmente un republicanismo inmediato, porque la monarquía no es un espacio democrático. Por lo tanto, abolición inmediata de la monarquía. Pero también vamos más allá. Queremos democratizar sobre todo la economía. Queremos democratizar el poder. Queremos ejercer la soberanía popular real. Porque el principal problema que ocurre en nuestro país
Es lo que decía muy bien Yolanda. En nuestro país mandan aquellos que no se presentan a las elecciones. Y hasta que no resolvamos eso, estaremos sin ir a la raíz del problema. Estaremos sin ser los radicales que debemos ser. Y para eso necesitamos democratizar la economía. Para eso debemos constituir jurídicamente, ir a un proceso constituyente. Un proceso constituyente que desemboque en una constitución. Pero un proceso constituyente es mucho más. Se teje siempre primero en la mente de la gente. Así que la primera tarea de un proceso constituyente es que todos los que estamos aquí, todas las que estamos aquí, imaginemos en nuestra cabeza en qué país queremos vivir. Y queremos vivir en un país en el que sea prohibido, el que esté prohibido privatizar los servicios públicos. Y que eso que hoy para nosotros pertenece a una minoría de la sociedad se convierta en el sentido común de la gente y que la mayoría social entienda que debe estar prohibido privatizar los servicios públicos. En eso consiste ejercer la soberanía popular. La soberanía popular quiere decir que la democracia no es solo el procedimiento por el que votamos una vez cada 4 años. La soberanía popular es ejercer nuestra condición de ciudadanos, de trabajadores insertados en el ámbito político de forma continuada, que podamos fiscalizar a los representantes, que podamos decidir lo que va a afectar a nuestra vida, que no sea Mario Draghi, que no sea el presidente del Banco Santander, que no sea el presidente de las grandes corporaciones y no sean las grandes fortunas las que tengan la mano en la sartén y que puedan directamente decidir lo que nos ocurre a nosotros en nuestra vida. Y en este momento de encrucijada social en el que nos encontramos, en un momento histórico de emergencia social, por eso hablamos de necesidad de unidad popular, de necesidad, porque el momento es de emergencia social y no hace falta que lo explique. Lo vemos, desgraciadamente, en todos los espacios públicos. Vemos cómo se extiende el hambre, la miseria, la desigualdad, la pobreza, cómo cada vez más capas de la sociedad están sufriendo los efectos de la crisis y de la gestión neoliberal de la crisis. Y ante eso, que esos sí son los fenómenos sociales que verdaderamente nos ocupan, son los que tenemos que ofrecer una respuesta. Y esa respuesta pasa por la construcción de un instrumento, ese instrumento de unidad popular, ese instrumento que pertenece a nuestro ADN, como decía Mariscal en su intervención de introducción, porque pertenece al ámbito de la necesidad y no meramente de la coyuntura. Al ámbito de la necesidad, nuestra tarea de converger, de construir en nuestra sociedad bases sociales que quieran el cambio, porque no solo lo quieren, sino que lo necesitan. Lo necesitan porque la derecha tiene muy claro cuál es su proyecto. La derecha está arrasando las conquistas sociales que nuestros padres, madres, abuelos y abuelas conquistaron con sangre y sudor. Y están arrasando las conquistas, esas conquistas tan costosas en todos los términos. Están vaciando nuestras constituciones, están convirtiendo en papel mojado el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, el derecho a vivir dignamente, el derecho a existir con dignidad. Lo están echando por la borda, porque en el estadio actual del capitalismo, los servicios públicos, las conquistas sociales, les sobra. Al capitalismo les sobra la sanidad pública, les sobra la educación pública, les sobra todo lo que conquistó la clase obrera en las décadas precedentes. Y nosotros luchamos contra eso. No lo olvidemos porque estamos en guerra. Estamos en guerra porque el capitalismo tiene hambre. El capitalismo tiene hambre de beneficios. Y tener hambre de beneficios económicos significa tener hambre de personas, tener hambre de tiempo humano, tener hambre de nuestra propia dignidad. Y el capitalismo nos va arrasando. Y el proyecto político del capitalismo se llama bipartidismo. Partido Popular y Partido Socialista. Es el proyecto político de ese bipartidismo. Es el instrumento. Ellos operan como meros siervos de las grandes empresas, como meros títeres de ese capital que está modificando nuestra sociedad. Y nosotros no queremos llegar a ver una sociedad en la que no nos reconocemos ni nosotros ni el esfuerzo y trabajo de nuestros mayores. Nosotros queremos una sociedad totalmente distinta, no ese modelo de regresión al que nos conducen las políticas de austeridad, las políticas de la Unión Europea, las políticas que, como decía Yolanda, al final nos han dado la razón a toda la crítica que desde Izquierda Unida y el Partido Comunista se hizo al proceso de construcción europea. Ese bipartidismo es la concreción política
del capitalismo en este estadio de destrucción de las conquistas sociales. Y nosotros tenemos que levantar la cabeza y decir que teníamos razón, como has puesto muy bien, Yolanda, pero también decir que nosotros tenemos la dignidad que ellos no tienen, que nosotros somos la alternativa y que mientras ellos sirven al capital, nosotros servimos a los trabajadores, servimos a las personas, servimos a los de abajo, porque somos eso, somos trabajadores, somos personas, somos los de abajo. Y podemos decirlo muy alto, que mientras ellos tienen a Felipe González o a José María Aznar, nosotros tenemos el espíritu, el trabajo y la persona de Julio Anguita. Y eso... Porque nosotros tenemos claridad de proyecto político, porque nosotros teníamos razón en el diagnóstico, teníamos razón también en las soluciones y tenemos mucho trabajo que hacer. Por eso, en ese momento de necesidad de la convergencia, de necesidad de unir a los que estamos luchando juntos en las calles para unir también esa lucha en las instituciones. Por eso, a la necesidad le sumamos la intención. La intención de converger, la intención de constituir la unidad popular, la intención de que esa unidad popular permita, en primer lugar, defendernos del proyecto neoliberal de destrucción de las conquistas sociales, pero, en segundo lugar, que nos permita poner las bases de una sociedad diferente, de una sociedad democrática, de una sociedad donde manden los de abajo, de una sociedad donde se pueda vivir con dignidad, donde no haya hambre, no haya paro, no haya precariedad, donde no seamos meros átomos del engranaje capitalista, donde no seamos meros instrumentos al servicio del poder económico como somos desgraciadamente hoy en este sistema. Y lo que luchamos juntos en las calles, con la marea blanca, con la marea verde, con las mareas de todos los colores, con los mineros, con todos los ámbitos que han luchado y que en estos últimos años muy especialmente, todo lo que hemos luchado juntos, si lo luchamos juntos también en las instituciones, entonces se cumplirá las palabras con las que terminaba Yolanda. Ganaremos, y ganaremos las instituciones para ganar y alcanzar el poder con el que transformar la sociedad. Ese es nuestro proyecto, la unidad popular, y no miramos a ningún otro espacio que no sea ese proyecto, la unidad popular. Nosotros marcamos nuestra hoja de ruta, nosotros tenemos bien delineado cuáles son nuestros programas, nuestros puntos con los que vamos a volver a volcar nuestros esfuerzos, los esfuerzos de todos los militantes de Izquierda Unida y del Partido Comunista. Y ahí nosotros vamos a participar y por nosotros no va a quedar ese intento, porque sabemos que las oportunidades históricas también pasan, que los trenes, si no los cogen, se van de la estación. Y en este momento de transición del capitalismo, en el que van a ese modelo de regresión, nosotros tenemos que oponer todas nuestras fuerzas, todas nuestras resistencias, porque no queremos llegar a esa sociedad que describía el neoliberalismo y que describía y vemos ya en el horizonte o incluso en el portal de nuestras casas. Por eso, por nosotros no va a quedar la intención política y pase lo que pase, seguiremos trabajando con esa intención de unir a los de abajo frente al capital y su lógica de ganancia. Por eso también tenemos que recuperar nuestro ADN y en eso me parece que Mariscal lo ha dejado muy claro, que no construyan un relato falso de lo que somos o de lo que fuimos. Izquierda Unida, el socialismo, siempre ha tenido muy claro que el objetivo es transformar la sociedad, transformarla en un sentido socialista, transformarla en un sentido republicano, transformarla para obtener la democracia y hacerlo uniendo todo tipo de fuerzas encaminadas a conseguir ese objetivo. En el ADN de Izquierda Unida, en el ADN del Partido Comunista, está la construcción de unidades populares, de frentes populares, de bloques democráticos que nos permitan conseguir esos objetivos. Y hay que hacerlo entre todos y todas, no solo los que estamos aquí en esta mesa. Todos los que estamos aquí, todas las que estáis allí, todos tenemos la necesidad de llevar nuestro mensaje, el mensaje de Izquierda Unida, del Partido Comunista, a todos los espacios donde podamos. Y no es fácil muchas veces, enfrentamos una maquinaria brutal como adversaria. Y sin embargo, ahí seguimos, continuamos. Después de tantas décadas, de tanto tiempo de lucha, tenemos, por ejemplo, ahora a muchos comunicadores de Izquierda Unida y del partido peleándose contra gente como Maruenda, como Inda, en las tertulias.
y sin embargo llevando nuestro mensaje a todos los salones de las casas en esos formatos complicados y merecen verdaderamente todo nuestro respeto porque son compañeros y compañeras que están llevando el mensaje de Izquierda Unida a todas las casas para construir nuestro proyecto político. Eso, a mi juicio, es fundamental. Termino con una cuestión que creo que también es relevante. El miedo pertenece a la derecha. La derecha sabe que ha perdido la capacidad de generar consenso. La derecha, el Partido Popular, el Partido Socialista, el proyecto político que ha apuntalado el neoliberalismo en nuestro país, sabe que ha perdido la capacidad de generar consenso, sabe que no puede convencer, pero sabe que todavía le queda vencer con la represión. Por eso en este mismo momento tenemos sindicalistas en la cárcel, tenemos activistas sociales con penas de cárcel, con multas exageradas, compañeros como Daniel, que tiene una pena de una multa administrativa de 60.000 euros por luchar por nuestros derechos. En realidad, esos compañeros son Izquierda Unida, son el Partido Comunista. La derecha siempre se ha nutrido del miedo, siempre lo ha hecho. Y la izquierda, y no se nos olvide, siempre se ha nutrido de la ilusión, de la esperanza. Por eso a este momento de emergencia social, nosotros le oponemos un momento de esperanza política, un momento de esperanza política, de ilusión, un momento de levantar la cabeza y decir, en este momento histórico podemos ganarles, podemos derribar este régimen político económico que nos trae el drama social que vemos en la calle. Esas son las razones que nos mueven, que nos llenan de optimismo para oponernos incluso a su represión administrativa, física o de cualquier naturaleza, porque la derecha siempre ha querido robarnos los sueños, siempre ha querido robarnos las preguntas, las grandes preguntas, siempre nos ha intentado inculcar el fin de la historia. Ya no existen las ideologías, decían, ya no existen las luchas de clases, decían, nos han intentado convencer, han convencido a mucha gente, es cierto, pero sin embargo, el capitalismo y su dinámica les ha abierto una brecha, les ha abierto una brecha que nosotros hemos contribuido a abrir con nuestra lucha en la calle, con nuestra demostración democrática en los largos años de historia de Izquierda Unida del Partido Comunista. Y en ese momento en el que nos encontramos, de ventana de oportunidad, cojamos la bandera de la ilusión, porque se puede, porque efectivamente es un momento histórico de oportunidad. Y entonces, no sé quién puede tener miedo a la unidad popular, sí lo sé en realidad, solo le puede tener miedo a la unidad popular las élites económicas y políticas que nos están destrozando. Nosotros debemos abrazar la unidad popular porque es el instrumento que siempre hemos defendido en nuestra larga tradición republicana y socialista. Unámonos, la gente que estamos sufriendo la crisis, en torno a un proyecto socialista, anticapitalista, porque de esa forma podremos derribar este régimen político-económico, sentar las bases de una sociedad con la que efectivamente siempre hemos soñado, que siempre hemos soñado y ahora estamos mucho más cerca que hace unos años de conseguir. Por eso salgamos con la cabeza bien alta porque verdaderamente, entre otros, yo estoy verdaderamente ilusionado con la posibilidad de que el ejemplo de tanta gente que ha militado en Izquierda Unida, el ejemplo de los que estamos militando día a día y el ejemplo de la gente que está luchando en la calle por defender los servicios públicos, las conquistas que tanto tiempo nos han costado conseguir, ese ejemplo es el que nutre y nos da energía para salir a luchar contra ellos, para salir a construir ese otro mundo posible y necesario. Amigos, camaradas, muchas gracias. Buenas tardes, camaradas, compañeros y compañeras. Bueno, yo quería empezar dando las gracias por dejarnos a la juventud tener un espacio en una mesa, ¿no?, tan importante y tan central como esta, porque creo que la situación y el papel que la juventud atravesamos en estos momentos es determinante para la solución y la salida que vendrá de la crisis. Podríamos decir que a día de hoy el problema de la juventud, del conjunto de la clase obrera y de los sectores populares, es decir, de la mayoría de la juventud, es el problema del país, es el problema del Estado español. Y que, por tanto, por la solución de nuestra situación y de nuestros problemas,
En esa búsqueda de soluciones está también la solución y el futuro que queremos para este Estado, ¿no? Y para esta sociedad en la que vivimos. La juventud atravesamos una situación alarmante, como el conjunto de la clase obrera, pero en nuestro caso las tasas y los datos que hay se triplican, ¿no? Sufrimos un paro de más del 50%, las inscripciones a la universidad y también ya a las pruebas de acceso a la universidad desciende muy preocupantemente. Y si antes de la crisis solo el 5% de los estudiantes universitarios venía de padres y madres que no habían tenido educación superior, imaginaros dónde puede quedar ese porcentaje en estos momentos. Además, ante esta situación donde no podemos ni formarnos ni podemos trabajar en nuestra tierra, pues evidentemente lo único que nos queda es una migración forzosa. Por eso decimos que una juventud sin proyecto, una juventud sin futuro, es una sociedad fracasada. Y que, por tanto, el futuro de esta sociedad depende de nosotros y de nosotras. Ante la crudeza de las condiciones objetivas y materiales que vivimos en nuestros hogares, se une lo que, como se ha comentado antes, una crisis superestructural, ¿no? Lo que estamos llamando crisis de régimen. Y la crisis de régimen, que la podemos teorizar de muchas maneras, no es más que una oportunidad, y es una oportunidad para todos. Es una oportunidad para los capitalistas y sus partidos políticos para salir fortalecidos de esta crisis y restaurar el régimen a partir de un gran pacto constitucional donde salga fortalecida la burguesía estatal y también sus expresiones nacionalistas. Y de ahí sabemos que solo vendrá un giro de tuerca más en la explotación del conjunto de la clase obrera. También es una oportunidad para el fascismo. Y el fascismo empieza a ser inteligente y a tener expresiones de masa en nuestros barrios. Y lo estamos viviendo aquí en Madrid, en Tetuán, lo estamos viviendo en Zaragoza y en muchas más partes del Estado. Esta oportunidad también es una oportunidad para nosotros y nosotras, y es una oportunidad para luchar por una salida anticapitalista y acorde a los intereses de nuestra clase. Y aquí está nuestra apasionante y compleja tarea en estos momentos. Y ahí está la gran oportunidad de la Unidad Popular, para abrir ese proceso constituyente que sería un poco lo que enmarcaría esta mesa, ¿no? Tenemos poco tiempo y realmente en este momento lo que nos estamos jugando es si somos capaces de constituir un importante bloque democrático y alternativo a las fuerzas dominantes del sistema y que, por tanto, la salida de la crisis dependa de nosotros y sea favorable para nuestra clase o que la ganen ellos. Los tiempos son cortos y las vacilaciones pueden suponer retrocesos muy graves. Y nuestro deber como comunistas es estar a la altura. Y estar a la altura implica estar a la ofensiva, porque no podemos estar defendiendo, lo tenemos que atacar porque ha llegado nuestro momento. Llegado a este punto, cabe preguntarnos el cómo, ¿no? Y en este cómo, la gran consigna es unidad popular. Tenemos que afinar nuestra táctica y nuestra estrategia y tener claro, muy claro, cuáles son los objetivos de los comunistas y las comunistas en todo momento. La unidad popular tenemos que entenderla como un paso adelante en la coordinación y en la consolidación de todos los espacios del poder popular que existen hoy. Y ahí encontrarnos con todos los colectivos, con todas las organizaciones y con todas las personas que durante todos estos años han estado trabajando a nuestro lado por una salida mucho más justa a la crisis. Evidentemente, analizamos que los próximos comicios electorales van a ser una batalla muy importante donde disputar el poder político e institucional. Pero a la juventud comunista también nos parece imprescindible no olvidarnos de una cuestión importante, y es el trabajo que desarrollamos en la calle. Evidentemente, tenemos que estar en los procesos de unidad popular y ahí trabajar por marcar nuestras líneas rojas, por dar la batalla ideológica, porque los comunistas no vamos a renunciar nunca más a la tricolor y porque
y porque la unidad, como se ha dicho anteriormente, está en nuestro ADN. Entonces ahí daremos la batalla ideológica y sacaremos lo mejor y lo de nosotras y nosotros mismos para construir esa unidad, porque el mejor aporte que podemos hacer a la clase trabajadora es la unidad. Como decía, estos espacios son imprescindibles, pero desde luego también es imprescindible no olvidarnos de aspectos fundamentales, y es el trabajo en las calles, en los centros de estudio, en los centros de trabajo, en los barrios, con nuestras vecinas, con nuestros vecinos. La estrategia del poder popular que años anteriores veníamos aplicando y veníamos teorizando no se nos puede olvidar en estos momentos. El poder popular entendido como el mecanismo en el que la clase obrera busca la solución a sus problemas concretos y por lo tanto disputa el poder. Necesitamos seguir construyendo espacios de poder popular. Estos años han dado grandes avances, pero no podemos correr ahora el riesgo de caer en dinámicas electoralistas que nos hagan abandonar la calle. Eso no podemos olvidarlo y, por tanto, tenemos que tener muy claro que unidad y también poder popular. Los comunistas y las comunistas tenemos que estar y tenemos que ser conflicto social y obrero también este curso político. Tenemos que tensionar la calle más que nunca y tenemos que seguir construyendo poder popular en el sindicato, en la PA, en la RSP, en las asociaciones de vecinos, en las marchas de la dignidad y en todos esos espacios donde el conjunto de la clase busca solucionar sus problemas, porque ahí es donde nos encontraremos con la gente y ahí será donde podremos llevar nuestras ideas. Tenemos que trabajar por esto y priorizar y fortalecer los espacios de lucha en cada sitio. Obviamente, son dos luchas que hay que priorizar por igual, que están llamadas a encontrarse por el camino, pero tenemos que tener claro que ganemos o no ganemos las elecciones, necesitamos organizar a los trabajadores y a las trabajadoras. Y si se gana el espacio institucional, igualmente necesitaremos de esa organización popular que señalábamos antes. Cuando en 1917 los rusos toman el Palacio de Invierno, estaban tomando el poder. Pero en la España del 2014, cuando tomemos los ayuntamientos o las sedes de las comunidades autónomas o incluso lleguemos a ser capaces de tomar la sede en Madrid, no vamos a tener el poder en nuestras manos. Los comunistas tenemos que tener muy claro que una cosa es el gobierno y otra cosa es el poder. Y que las instituciones... Que las instituciones para nosotros no son más que una herramienta fundamental y que, como decía Alberto, nos pueden abrir mucho camino y muchas vías para profundizar en cómo seguir avanzando en una auténtica revolución. Pero tenemos que tener claro que son una herramienta y que sin organización en la calle y sin estar en la lucha, de poco o de nada nos servirán esas instituciones. Por eso, este año, que no se nos olvide fortalecer cada conflicto y cada lucha. El trabajo de hormiguita va a ser imprescindible y no se nos puede olvidar. Afrontamos un curso político apasionante, lleno de contradicciones, pero la vida misma es contradicción y esto no nos puede generar ningún tipo de miedo porque el miedo solo nos paraliza. Y tenemos que ser capaces de no desmerecer a nuestro enemigo, pero tener claro que nuestro enemigo es el capitalismo y los capitalistas y los partidos políticos del capital, que son aquí el bipartidismo. También tenemos que recuperar una cosa fundamental, que yo creo que en líneas generales a toda nuestra base militante no se nos ha olvidado, y es la confianza en nuestro potencial creador y en ser capaces de remangarnos las mangas y ponernos a trabajar sin descanso por los intereses de nuestra clase, priorizando, como decía, unidad y poder popular. Por lo tanto, llamamos a la valentía a la hora de crear esa unidad y a la hora de organizar el trabajo. Y luego, quería detenerme un poco para hablar del proceso constituyente. El proceso constituyente, muchos nos decían a los jóvenes que no se trataba de redactar una constitución en una plaza, cuatro hippies.
Nosotros estamos de acuerdo con eso, pero proceso constituyente tampoco es acuerdos en sede de partidos políticos. Proceso constituyente... Proceso constituyente va a ser ganar la hegemonía a nivel ideológico, va a ser conquistar las calles y las instituciones desde abajo, va a ser organizar y organizarnos para ser pueblo y ser poder, para ser agentes activos de la unidad. Proceso constituyente también será acabar con la contradicción capitalismo y democracia, porque la juventud tenemos claro que queremos y necesitamos decidir sobre nuestro futuro, porque es que no lo tenemos. Necesitamos decidir quién nos gobierna, pero también cómo nos gobierna. Y en este sentido será imprescindible avanzar y profundizar nuestro concepto de república federal y plurinacional, porque necesitamos llenarla de contenido. Y con la abdicación del rey nos dimos cuenta de que tenemos que llenar de contenido la palabra república y que decir república sea decir una propuesta constituyente cargada de futuro. Por último, deciros que la juventud tenemos claro que vamos a seguir trabajando en esos espacios y os llamamos a la movilización la última semana de noviembre convocada por las Marchas de la Dignidad. Os llamamos al espacio en todos los territorios porque el bloque social y político que hemos teorizado y aprobado en nuestras asambleas es esto, es unidad y poder popular a partes iguales y con sentido estratégico. Por último, deciros que en este tiempo apasionante, la juventud necesitamos ganar. No tenemos nada que perder porque ya nos lo han quitado todo. Nos están quitando incluso las ganas de vivir. Tenemos una juventud deprimida en un tiempo tan ilusionante como el que vivimos, como decía Alberto, y no lo vamos a permitir ni un segundo más. Nos vamos a levantar y tenéis que estar con nosotros en la lucha porque os necesitamos para poder seguir viviendo, trabajando y tener vida en nuestra tierra, alrededor de nuestros seres queridos, que es lo único que queremos. Muchas gracias. El poder político que representa al poder económico en nuestro país no se ha permitido ni un respiro ni en el mes de agosto. Han seguido privatizando y expoliando lo público. Han privatizado el 49% de AENA, liberalizan el sector ferroviario, privatizan el registro civil, anuncia que van a rescatar las autopistas de peaje y ahora terminan anunciando que le vamos a pagar a Florentino Pérez 1.400 millones de euros que se van a cargar sobre los consumidores de gas. El poder político no para, sigue trabajando para la oligarquía, para el capital y para el poder económico. Rajoy ha arrancado la campaña diciendo que había raíces vigorosas. Habrá raíces vigorosas para el poder económico. No hay raíces vigorosas para la mayoría de los ciudadanos y las ciudadanas. Incremento de contratos temporales, sangría de jóvenes que emigran, aumento de salarios basura, menos cotizantes a la seguridad social, menos protección al desempleo, más fraude fiscal, más deuda pública, más pago de intereses por la deuda, previsión de recortes en los presupuestos del 2015, bajada de impuestos a las rentas más altas, continúan los desahucios en España, más desigualdad social y más pobreza. Por cierto, si un día tuviéramos el gobierno y el gobierno de este país, igual que ha hecho nuestro grupo en el gobierno de Andalucía, se haría una ley por la cual se impediría que a nadie le echaran de su casa porque no tiene recursos o porque ha perdido el empleo. Eso es el poder. Eso es el poder de estar en el gobierno. El Partido Popular nos ha hablado de la regeneración democrática. Se quiere hacer una fotografía con nosotros. Quiere lavarse la cara. Se quiere lavar la imagen. Pero tiene la trama de corrupción que ha supuesto tantos años de recibir dividendos de las empresas para hacerle adjudicaciones de obras y no está resuelto. Bárcenas no es el único responsable. Bárcenas es el que estaba en el corazón del problema, pero ahí están los demás responsables que todavía no ha habido ninguna responsabilidad política. La Gürtel sigue estando ahí con más de 200 imputados.
Fabra, el ciudadano ejemplar de Rajoy, ahora pide el indulto. Adelantamos nuestra posición. Indulto cero para todos los corruptos en este país. Indulto cero. La alcaldesa de Alicante, imputada por segunda vez. Jaume Matas, dispuesto a cantar a cambio de que le rebajen penas por las 19 causas que le quedan todavía pendientes. Y el PP no ha asumido ni una sola responsabilidad política. Aquí no ha dimitido nadie. Están obstruyendo la justicia. Han machacado a martillazos los discos duros que le pidió la justicia en Génova y han rechazado todas las comisiones de investigación que le hemos pedido sistemáticamente desde la Izquierda Plural en el Parlamento. Le hemos pedido comisiones de investigación para que se investigue el fiasco de las cajas y sus bancos, para que se investigue la financiación ilegal de todos los partidos políticos en este país. Nosotros también queremos que nos investiguen, que se vea realmente quién ha tenido financiación ilegal y quién no ha tenido financiación ilegal. Le hemos pedido una comisión de investigación sobre el fraude fiscal. Todo han sido negativas. Montoro dijo hace 2 años que iba a publicar la lista de grandes defraudadores de este país, pero seguramente que los grandes defraudadores le han dicho a Montoro por qué su representante en el Parlamento no puede publicar nuestras listas porque no podemos salir como unos delincuentes públicamente en España por no pagar los impuestos que nos corresponden. Hemos puesto 2 querellas, ya que no podíamos conseguir comisiones de investigación en el Parlamento. Hemos puesto 2 querellas. Una, la querella de Bárcenas PP, y la segunda, la querella del BFA Bankia. Caiga quien caiga, queremos que se clarifique todo y los responsables que paguen. No nos tiembla el pulso. Por tanto, con el PP no tenemos nada que negociar. No vamos a negociar con el PP la degeneración democrática de nuestro país. Sí, hay una cosa que sí queremos negociar. Y es que tienen que ir al banquillo, que tienen que tener condenas y que tienen que devolver lo robado todos los corruptos en este país, políticos y empresarios, todos, políticos y empresarios. Y eso vale, y vale también para Pujol, vale para los de los ERES y vale para todos los corruptos en este país. Y finalmente un apunte. Tenemos que tener ojo en el Tribunal Supremo. No vaya a ser que alguien esté pensando que se quiere cambiar cromos en el Tribunal Supremo para que al final no paguen las causas y la corrupción que han cometido unos cuantos en nuestro país. El 25M probablemente marcó un antes y un después. El bipartidismo perdió 30 puntos. Ninguna encuesta lo daba. El poder económico se puso nervioso, muy nervioso, porque el poder económico se pone nervioso cuando ve que puede. Los partidos que le representan en el Parlamento pierden poder. Se precipitó la abdicación del rey y el PP ha decidido, lógicamente invitado por el poder económico que defiende, ha decidido retorcer el sistema electoral para blindarse en el poder. De ahí ha nacido el golpe de Estado, el intento de golpe de Estado a la democracia municipal, porque no se quieren quedar solo con las alcaldías, se quieren quedar con todo el ayuntamiento y para eso quieren dar un golpe de Estado a la democracia municipal. Quieren mantener el poder especialmente en las grandes ciudades. ¿Y por qué quieren mantener el poder? Quieren mantener el poder porque quieren seguir privatizando y que no se desprivaticen los servicios públicos que privatizaron. Porque quieren seguir controlando el urbanismo para continuar dando pelotazos urbanísticos. Porque quieren continuar con el clientelismo y porque no quieren tener controles. Para eso quieren blindar el poder en los ayuntamientos. Por tanto, vamos a dar la batalla. Y vamos a dar la batalla porque no hay ni raíces vigorosas, ni hay regeneración, ni hay transparencia y para los creyentes del PP ni hay espíritu de la enmienda que se tenían que haber aprendido ya con los mayores que son algunos. Y si quieren regenerar, que pongan un ejemplo, que den un botón de muestra, que la semana que viene en el Parlamento propongan incompatibilizar
Aznar y a González con el sueldo vitalicio y su presencia en las empresas eléctricas de nuestro país. Que den un botón de muestra. El Partido Socialista intenta lavar imagen, caras nuevas, imágenes nuevas. Aquí está el cambio. Yo no sé si el cambio es lo del sálvame. No lo tengo yo demasiado claro. Respetando al público que ve sálvame, la audiencia está ahí, pero no tengo claro que porque asome las narices por sálvame va a resolver el problema del desgobierno que han tenido en este país en los últimos años y haber aplicado unas políticas de derechas cuando en nombre de muchos votantes de la izquierda y los votantes de la izquierda de nuestro país. Yo no lo tengo claro. No es creíble. Otros están en este momento decidiendo sobre su identidad. Que decidan, que trabajen. Nosotros sabemos quién somos. Yo no me voy a mirar ya cada mañana más el carnet de identidad para ver cómo me llamo y para ver de dónde vengo y a dónde voy. No me lo voy a mirar más. Ya lo sé. Y nosotros, ¿qué es de nosotros? Del PC y de Izquierda Unida. Yo suelo poner oídos. Y creo que hay una tendencia general de que cada vez que superamos el 10%, nos acercamos al 10% de los votos, qué casualidad que siempre tenemos un problema. Qué casualidad. Este partido es el partido que más luchó en la dictadura. Este es el partido que más luchó por la democracia y las libertades. Este es el partido que más gente dejó en las cunetas. Y cuando llegó la transición democrática, a este partido lo dejaron con 4 diputados que cogían en un taxi. ¿Por qué fue eso? ¿Por qué fue eso? Es que la culpa, la eterna culpa la tenemos nosotros y nosotras. Somos culpables, vamos a fustigarnos un poquito por nuestra culpabilidad. ¡Qué casualidad! Pero llegó 1996. Levantamos la cabeza con un gran dirigente a la cabeza como era y es Julio Anguita. Nadie lo duda. Levantamos la cabeza. Llegamos a 1996. Tuvimos el mejor resultado que habíamos tenido en la historia de la democracia desde el punto de vista de apoyo electoral. Y qué casualidad. Dentro de la organización apareció un grupo de personas que dijeron que había sido un fracaso los resultados. Y tuvimos una quiebra y se nos fue el 40% de la organización al PSOE, la nueva izquierda, para hacer al PSOE más de izquierdas. Y nos han metido otros tantos años de travesía en el desierto. ¡Qué casualidad! Y ahora hemos ido a las elecciones europeas. Hemos multiplicado por 3 los resultados. Hemos tenido 1,5 millones de votos. Hemos tenido 6 parlamentarios. Y qué casualidad. Algunos compañeros y compañeras piensan que ha sido un fracaso las elecciones porque ha aparecido otra fuerza que ha tenido 1,200,000 votos. ¿De verdad han sido un fracaso? ¿Alguien puede interpretar que ha sido de nuevo un fracaso para que desarrollemos una teoría a partir de nuestro fracaso una vez más? El 1,5 millones de votos que ha tenido esta organización son tan dignos, por lo menos, como los de los demás. Y hay que decírselo a nuestros votantes. Lo mismo, por lo menos, que los demás votantes de otros partidos. Y hay que decirlo. No vaya a ser que con nuestras dudas existenciales algunos votantes piensen que se han equivocado y que le tenían que haber dado el voto a otros. No vaya a ser que pase eso. Por tanto, hay que estar atentos en este momento y en esta situación. Se ha obviado y se obvia lo fundamental, que le hemos dado un golpe importante al bipartidismo. No lo hemos hundido. El poder no está hundido. Le hemos dado un toque importante, pero hay que seguir caminando y trabajando para conseguir derrotarlo políticamente. Y yo he hablado con mucha gente en este tiempo. Le he preguntado a mucha gente y mucha gente sinceramente me ha dicho lo que pensaba. Y tenemos una guerra psicológica. Nos han acojonado.
Tenemos un sabor agridulce. Tenemos complejo. Casi nos cuesta salir a la calle a defender lo que hemos defendido siempre. ¿Y eso por qué? Nos han metido en una batalla psicológica. Ah, es que los medios de comunicación no tienen propietarios. Es que lo que se le cuenta a la gente a través de los medios de comunicación, no hay detrás quien tiene el poder económico y saben lo que está haciendo. ¿Sabéis lo que decía Martín Seco? Escribió un libro sobre la soberanía popular. Se llama Requiem por la soberanía popular. Había un hipotético debate entre Rousseau y Maquiavelo, dos periodos de la historia diferentes. Rousseau defendía la soberanía y la democracia y el poder popular. Y Maquiavelo le decía, no, el pueblo va a pensar lo que yo quiera que piense, va a opinar lo que yo quiera que opine, va a votar lo que yo quiera que vote, porque yo tengo el poder económico y tengo el poder de los medios de comunicación. Eso decía Maquiavelo y frente a eso nos tenemos que rebelar. Por tanto, yo quiero haceros esta parte que me queda del discurso de patriotismo de organización, de orgullo de organización, de orgullo de nuestra historia. Y no lo digo en plan oportunista, yo no suelo ser oportunista, pero lo que no consiguió el franquismo no lo van a conseguir las encuestas en este país. Necesitamos más que nunca la unidad interna. Necesitamos la unidad interna. Y tenemos que construir, sí, la convergencia, la acumulación de fuerzas. Esta fuerza política siempre ha trabajado en esa dirección. La propia Izquierda Unida surge sobre la necesidad de converger, de sumar fuerzas. ¿Cómo si no va a surgir Izquierda Unida? Y seguimos en eso. Hay que crear una orquesta porque tenemos una sinfonía. Nuestra sinfonía se llama socialismo. Y queremos que toque toda la orquesta, que toquen todos los instrumentos de la orquesta. Eso es acumular fuerza. Que toque el bajo, que toque el saxo, que toque el piano, que toquen los violines, que toque el arpa, que toque el arpa, que toquen los clarinetes, que toquen todos, pero que toquen en función de que queremos una sinfonía que se llama socialismo. Si alguien quiere ir de solista, que vaya, pero nosotros queremos la orquesta completa para hacer frente a las políticas del capital, el poder financiero y el capitalismo, que es nuestro enemigo histórico. Creo que hay que mirarnos al espejo de nuestra historia. Yo tengo mochila, la tengo aquí debajo, es una mochila ya vieja, está gastada, como muchos y muchas tenemos aquí mochila. Somos clase trabajadora, no tenemos que estarnoslo preguntando cada día. Somos de izquierdas y en el ADN tenemos la política de alianzas, sin ninguna duda. La mochila de luchas que tenemos está ahí, forma parte de la historia de cada uno y de cada una de nosotros y nosotras. En la calle y en las instituciones, en las huelgas generales, en las luchas con las mareas, en defensa de lo público, contra los desahucios, contra la corrupción, contra la burbuja inmobiliaria, contra los recortes de derechos y de democracia. Y hemos estado trabajando siempre por intentar que la gente coja conciencia de clase para que puedan defender con dignidad sus derechos, sus intereses de su propia clase, de la clase que representamos y que representan. ¿O no es verdad esto? Una poquita hegemonía gransiana hemos conseguido. Porque yo escucho a mucha gente que no está con nosotros, que no nos vota a nosotros, pero que defiende las mismas posiciones que nosotros. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que hemos conquistado un poquito de hegemonía gransiana, que nuestras ideas han ido penetrando en la cabeza de la gente, que mucha gente las ha hecho suyas. No saben si vienen de Marx o vienen de Lenin o vienen de la historia de la lucha de clases, pero las han hecho suyas. Por tanto, hemos ido alcanzando hegemonía. Y una parte de esa gente quiere tener otros actores en la vida pública. ¿Y por qué nos preocupamos por eso? Si hay 20 millones de personas que no han votado en estas últimas elecciones, mirar si tenemos ahí un campo inmenso para seguir trabajando y para seguir ganando hegemonía para conquistar el poder. El enemigo es el de siempre, es el capitalismo. Es la oligarquía financiera, no queremos ponerle ningún otro nombre. Tenemos proyecto, tenemos programa,
tenemos ideología y tenemos una cosa importante que no se nos olvide nunca, que se llama dignidad. Esta organización tiene dignidad y la dignidad no está en venta. Sabemos, en esta organización y en Izquierda Unida, sabemos que para ir al norte tenemos que saber dónde está el sur. Y nosotros queremos caminar al norte porque también sabemos dónde está el sur. Eso no tenemos que preguntárnoslo cada día. Y sabemos que para derrotar al capitalismo y a los partidos que le defienden hay que crecer, hay que sumar, hay que acumular fuerzas, pero cada uno con su identidad. Yo no quiero quitarle la identidad a nadie. Yo quiero respetar la identidad de todo el mundo, individual y colectiva. Pero quiero que respeten la mía, porque mi historia, mi identidad también cuenta y yo también tengo dignidad. Queremos caminar a la elaboración del programa concreto. ¿Qué es la historia si no programa, programa, programa? ¿Con qué nos podemos entender con otros y con otras? No es con el programa, porque a la gente la podemos llevar a votar con ilusión, con un discurso apasionado, ilusionante, de grandes líderes que emocionen a la gente, que haga llorar a la gente, que haga moverse los corazones. De acuerdo, eso hay que tenerlo, pero al día siguiente hay que gobernar. Y gobernar es decidir, y gobernar es resolver el problema del paro, es resolver el problema de la corrupción, es resolver los problemas concretos, y eso es el programa. Y por eso, en eso es en lo que nos tenemos que poner de acuerdo, en la sinfonía que queremos tocar todos y todas. Y habrá que ceder cada uno planteamientos. Sí, no hay verdades absolutas, pero repito, hay que ponernos de acuerdo en el programa, porque eso es lo que a la gente nos va a pedir al día siguiente de ganar elecciones en un ayuntamiento, en una comunidad autónoma o en el gobierno de España. Y eso hay que tenerlo claro, porque a la gente no la podemos engañar, no la podemos defraudar. Hay que decir qué es lo que queremos, pero qué es lo que podemos hacer de verdad, con qué instrumentos, con qué mimbres. Y a la gente no la podemos mentir. Y esta organización no es una organización que necesite para convencer de nuestros argumentos, de nuestra conciencia de clase, de nuestra defensa de clase. No necesitamos mentirle a nadie. Si defendemos la inmigración, la defendemos, aunque no de votos, pero la defendemos porque no queremos engañar a nadie, porque estamos comprometidos con los derechos humanos. Y si defendemos la república es porque somos republicanos y republicanas. Y yo no me voy a esconder de defender la república en este país. No voy a engañar a nadie. Programa participado, cómo no, de abajo arriba, con nuestra gente, con la clase trabajadora, con la mayoría social, con los comerciantes, con los autónomos, con la pequeña empresa. ¿Por qué no? Hay que hacerlo de esa manera, no hay otra manera posible, porque es a la gente que después hay que darle cuenta de qué se hace en el poder cuando se tiene el poder y se tiene el gobierno. Por tanto, la hoja de ruta está clara, la hemos marcado en los órganos y voy concluyendo y concluyo ya. Hemos marcado una conferencia en noviembre para definir el programa marco de las municipales y las autonómicas, porque hay que tener programa, hay que elaborarlo con la gente y después llevarlo para adelante. Y también definir el marco político para las elecciones generales del 2015. Eso vamos a hacer con un proceso participado de abajo arriba del conjunto de la organización y los simpatizantes y la gente que lo quiera hacer el debate con nosotros. Hay que preparar los programas con las asociaciones, con las plataformas, con la militancia, con los sindicatos, con los simpatizantes. ¿Con quiénes? Con quienes hemos estado en la calle luchando, con los que hemos estado cada día. Con esa gente tenemos que elaborar los programas electorales. Y, cómo no, con los cargos públicos, que son los que han representado con dignidad en las instituciones de este país, los concejales, los alcaldes que tenemos, los diputados que tenemos, que han representado con mucha dignidad las reivindicaciones de los ciudadanos y ciudadanas. Y ese es un valor de esta organización que hay que ponerlo encima de la mesa. No somos todos iguales. ¿No es verdad? Me decía en Orihuela un hombre cuando estaba haciendo un discurso: sois todos unos ladrones sin vergüenza los políticos. Y yo le dije: todos los calvos que yo conozco no son cabrones. El hombre después me vino a pedir disculpas
Y yo le dije, pero usted está de acuerdo conmigo, yo a usted no le he insultado. Si usted no es cabrón, no lo es. Pero me reconoce usted que todos no lo son, ¿no? Yo no lo soy. Digo, pues yo soy un político y tampoco soy un corrupto. Por tanto, no generalicemos con quien no tenemos que generalizar. Queremos gobernar para la mayoría social. Vamos a estar en la movilización como hemos estado siempre, con las marchas en la dignidad, porque somos las marchas de la dignidad. Aquí también están las marchas por la dignidad. Y vamos a estar en esta fase. Vamos a ir al proceso constituyente que encabeza Alberto Garzón, de los nuevos valores que tenemos en nuestra organización. Vamos a caminar hacia el proceso constituyente. Queremos construir una alternativa de país. ¿Y qué alternativa de país? La simplifico. La alternativa que queremos construir se llama pan, techo, trabajo, pensiones y salarios dignos, educación, cultura, salud, bienestar y libertad y dignidad. Ese es el nuevo proyecto de país y ese es el que tenemos que construir apoyando y empujando desde esta fuerza política. Eso es lo concreto, eso es lo real, eso es lo que la gente tiene que tocar. Y a la gente le tenemos que dar esperanza, no la de Madrid, y seguridades. La gente tiene que tener seguridades de hacia dónde caminamos. La gente tiene que saber qué va a pasar mañana. Y nosotros tenemos que dar esas seguridades porque somos una organización seria, porque somos gente seria, porque somos gente solvente, porque hemos elaborado nuestra propuesta y programa colectivamente con el pensamiento colectivo de la gente y lo arrastramos desde el principio de la historia. Por tanto, hay que dar seguridades. En fin, esa es la tarea que nos toca. Decía, os voy a leer algo y concluyo ya definitivamente. Una frase. En la tierra hacen falta personas que trabajen más y critiquen menos, que construyan más y destruyan menos, que prometan menos y resuelvan más. Esa frase es del Che Guevara, que no es ningún sospechoso de ser un reformista. Por tanto, concluyo ya, camaradas, diciendo que nos sentimos, yo me siento orgulloso y orgullosa de ser republicanos y de ser republicanas, de ser de izquierdas y de ser comunistas o intentar ser comunistas, de ser clase. Me siento orgulloso de ello y me siento orgulloso de militar en el Partido Comunista de España y en Izquierda Unida. Salud y república cuando podamos. Camaradas, muchas gracias. Gracias, Yolanda, gracias, Alberto, Anabel, Cayo, por hacernos salir de aquí con la cabeza mucho más alta que ya traíamos.